esto por la fuerza y sin consultar a los afectados. Pero en esta época este tipo de atropellos ocurren todos los días, ¿no? Sí, claro. Y en toda América. Y todo esto pasa porque el rey de España decide mandar a estos señores hidalgos a conquistar nuevas tierras. No realmente. La conquista de América es una empresa de carácter privado. ¿Cómo? Ven, volvamos, ahí te explico. A través de la figura de la encomienda de Huarpe. En 1541, la superficie de Santiago no es más que unas 8 cuadras de norte a sur y 10 de este a oeste. Pedro de Valdivia se ubica en la actual Plaza de Armas. No cacha nada, Pancho. Es una empresa privada, pues. Oye, Cristóbal Colón, de hecho, el primer weón que llega acá es una empresa privada. Lo que pasa es que pidió el favor de la reina para mandarle con recursos para llegar a América, para llegar cuando llegó a América y empezó la conquista. Después, para poder conquistar el territorio, vinieron un montón de gente, privados en general, que venían bajo la figura de, si no me equivoco, varias cosas relacionadas a las encomiendas, y en principal, ¿cómo se llama? Hay una figura por la cual el rey de España les permite tener evangelizar y tener... ¿Cómo se llama? Creo que son las encomiendas, si no me equivoco. Y en eso tienen que hacer valer la religión católica, tienen que evangelizar, tienen que hacer varias cosas. No me acuerdo si era el virrey. Una capitulación, es una manera, pero son varios instrumentos por los cuales se hacen como estos lugares. Justo aquí estaba la casa de Valdivia. Debía haber repasado mis apuntes de derecho indiano. Manuel, explícame eso de que la conquista era una empresa privada. Lo que ocurre es que la corona asume como propio los territorios de América y los entrega en concesión. ¿A quiénes? A los que están dispuestos a emprender la conquista con fondos privados. Por ejemplo, Valdivia y sus hombres. Pero dime una cosa, ¿quién financia a Valdivia? ¿El mismo? Él y sus socios piden préstamos para financiar la expedición. Por eso cuando abandona el Perú, lo hacen endeudado hasta el cuello. Entonces, Pedro de Valdivia es nuestro primer encalillado. Gracias a la superioridad que brindan las armas de fuego y el metal, el uso del caballo, las probadas tácticas militares y el apoyo de los yanaconas, los españoles se imponen en el Valle Central. Uno de los últimos focos de resistencia del periodo inicial de la conquista lo encabeza el cacique Michimalonco. Tómenlo. Cuando es derrotado, para salvar la vida de sus esposas e hijos, promete llevar a los españoles hasta el corazón mismo de la riqueza inca en Chile, los lavaderos de oro de Margamar. Presidente Podú, gracias por los 5 meses. Hay lavaderos de oro. ¿Viste que había oro? Ahí decían que había oro. En el Marga Marga, efectivamente, el oro abunda. Tanto así que Valdivia ordena la construcción de inmediato de un bergantín que le permita exportar sus flamantes riquezas. ¿Era oro de fantasía? No, ¿cómo eso? Río Aconcagua. Por ese entonces, toda esta zona está cubierta de bosque. Cuesta creerlo. Con esa madera a la mano, 8 carpinteros españoles, aquí mismo, empiezan a construir un barco con el cual pretenden mandar la mayor cantidad posible de oro al Perú. El oro, la obsesión por el oro de los españoles es impresionante. Bueno, el oro es como el petróleo de esta época. Por entonces, el poder y la riqueza de las naciones europeas se mide según la cantidad de oro y plata que tienen acumulada. Es el sistema económico conocido como mercantilismo. Para los pueblos de América, en cambio, el oro tiene no solo un valor simbólico y religioso, también representa un valor de cambio. Los incas llaman al oro el sudor del sol. De sus dominios en Chile, lo extraen generosamente de los lavaderos de Marga Marga. Los españoles lo confirman cuando tras 40 días de faena logran extraer casi 100 kilos del metal precioso.
La empresa de Valdivia ha dado, literalmente, con una mina de oro. ¿Y de estas ganancias cuánto corta el rey? 20% más impuestos. Y me imagino que el trabajo duro no lo hacen precisamente los españoles. ¿Y tú qué crees? Que ponen a trabajar de sol a sol a los indígenas de Anacona. No solo a ellos. El mismísimo Michimalonco le entrega a Valdivia nada menos que 600 de sus hombres. Día a día los indígenas mueren agotados o enfermos. Tanto en los lavaderos como aquí en el astillero, las condiciones de trabajo son durísimas. ¿Trabajar? El malestar, el descontento, la rabia, crecen sin parar. Una bomba de tiempo. ¡Asesinado a todos! Ha ocurrido ayer en el lavadero. El cacique me ha traído una olla llena de granos de oro. Existe un valle donde el oro jamás escasea. Me aseguraron los indios. Así es que he dejado dos hombres en el lavadero y el resto fuimos a buscar el tesoro. ¡Oh! Todo era una trampa. Era una emboscada. Eran cientos. ¿Y vosotros? ¿Cómo habéis sobrevivido? Dejemos ensillados los caballos en medio de la matanza. Pudimos huir, por eso estamos vivos. Muertos. Todos están muertos. Ensillad los caballos. Salimos cuanto antes. Valdivia confirma en terreno la destrucción en los lavaderos y la quema de su barco. A los carpinteros y yanaconas que lo construían los encuentra masacrados. Como no atrapa a los culpables, Valdivia ordena un castigo ejemplificador. ¿Este es el de Minecraft más piola? Apresa a 7 de los caciques más importantes del Valle Central. La primera detención por sospecha. Sí. Y además tiene un efecto totalmente contrario al esperado. Grupos de indígenas que antes eran adversarios, ahora se unen en una cruzada contra los españoles. La lidera el cacique Michimalonco. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras culpas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cuidado acá, profe. ¿Por qué? ¿Acá mismo? ¿Qué va a pasar? No nos dejes caer en tentación y líbranos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pero he actuado. Los rumores entre los indios dicen que no hay natural de esta tierra infamada que no se encuentra alzado. Aventurarse fuera de Santiago es una imprudencia, Pedro, una muerte segura. La muerte menos temida da más vida. Un indio ha confesado el lugar preciso donde se concentra el enemigo. Un lugar al que llaman Cachapoal. Thank you.
Un ataque por sorpresa me permitirá deshacer de una buena vez este entuerto. Pedro. Bésame, Pedro. Bésame. Tiene sonido de leche en tu aire, me gusta eso. Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. En el caso de Valdivia hay dos. ¿Cómo? Valdivia es casado y su esposa Marina ahora está en España. No la ve hace años. Después de 8 años se entiende, Manuel. Inés Suárez se viene de España buscando a su marido. Pero cuando llega a Cusco se entera que ha muerto. Sobrevive como costurera, conoce a Valdivia, se hacen amantes y entonces le pide que la traiga con él. Valdivia sale de Santiago a aplastar la rebelión indígena y se lleva la mayor parte de su poderío militar. 90 soldados españoles y un número similar de yanaconas auxiliares. Michimalonco, mientras tanto, se reúne con los caciques. Les propone arrasar de una vez por todas con los españoles. Pedro de Valdivia lleva 5 días fuera cuando se produce el ataque a Santiago. Se calculan casi 8.000 los indígenas que participan en el ataque. Su objetivo central es liberar a los 7 caciques rehenes y arrasar a su paso con la capital. Pero qué impresionante. La ciudad no cumple un año y ya está siendo destruida. ¿Quieres escuchar algo realmente impresionante? Esto ocurre en 1541, un día 11 de septiembre. ¡Oh! ¡Chale! Ahora ya cagaron porque van a llegar y van a ver que no tienen nada para devolver. Inés Suárez decapita a los 7 caciques y hace rodar sus cabezas en la plaza. Esto aviva el coraje de los españoles y horroriza a los indígenas. ¡Ya su madre! Que sucesivamente comienzan a replegarse. ¡Bendita tú eres! Todas las mujeres.
Al volver del Cachapoal, Valdivia encuentra su ciudad quemada. Oye, pero hay una estación que se llama Inés de Suárez. Hay una estación que se llama Inés de Suárez. Materiales. Totales. Decenas de heridos. 4 españoles muertos. La mayor cantidad de bajas está entre los indios auxiliares o yanaconas. Los cronistas españoles nunca lo precisan, pero se habla de cientos. Y algo que los historiadores sí detallan es la muerte de 23 caballos. En toda la ciudad solo quedan una gallina, un pollo y un puñado de trigo. Ah, y 3 chanchos. Con eso deben subsistir, comiendo cebolletas y grillos fritos. Los trabajos de la guerra, invictísimo César, ¿pueden los hombres soportar? Porque al soldado es un honor morir peleando. Pero para soportar el hambre, más que hombres han de ser. ¿Qué es? No necesito Don saber. Sebas 1100. Pedro, mucho tiempo más no vamos a resistir. Hoy está la del reemplazante, la directora del reemplazante. Ay, sí, que mal, destruyan los cultivos. Pues me cayó bien. Por la noche. Vuestras feines. Habláis como si lo hubierais perdido. No. Sin fe, no somos mejores que los bárbaros. Pero si no recibimos ayuda, ¡vamos a morir! Le he pedido a la Virgen del Socorro que me ilumine. Y creo tener la solución. ¿Y cuál es el plan de Valdivia aparte de rezarle a la Virgen? Envía a Alonso de Monroy y 3 jinetes más al Perú. La pasó horrible esta vez. Como último recurso desesperado, los manda con todo el oro que es posible cargar para tentar a los españoles de allá. Desde las espadas hasta las herraduras de los caballos van hechas de oro fundido. ¿Le falta la espada? ¿Algún otro simbolismo? No, se la robaron. ¿Se la robaron? No digas que a Monroy le pasa lo mismo. Más o menos, a la altura de Copiapó, él y sus hombres son atacados por los indígenas. ¿Y el oro? Lo pierden todo. Perdieron todo el oro. Gracias a que el cacique que lo captura queda deslumbrado con los caballos y se obsesiona con la idea de aprender a montarlos. No me digas que Monroy le enseña a montar. Sí, pero finalmente en uno de esos paseos logra escapar y llega a Cusco. Ahí pide un crédito a nombre de Valdivia y vuelve con dinero fresco para su empresa. Más encadillado que nunca. ¿Y cuánto se demora en volver? 2 años. ¿Dos años? Sí. Y cuando vuelve, Valdivia le atribuye un milagro de la Virgen. Entonces, en agradecimiento, construye una capilla y ahí instala la imagen de ella que él mismo ha traído de España. La capilla estaba en este mismo lugar, en lo que hoy es la iglesia de San Francisco. Manuel, es otra Virgen. Es la misma, Pancho, solo que a partir del barroco la empiezan a vestir con ropa de tela. Gracias, Pudú, guatoncito. Yo me merezco 6 magis, por supuesto. ¿Cree que sea la misma que trajo Pedro de Valdivia atada al arnés de su caballo? ¿Será real? O sea, ¿ustedes cachan que la mayoría de las vírgenes que hay como instaladas, que tienen como ropita de tela, generalmente son sincretistas? Pues son como vírgenes, no, son las puras manos y la cara. Son una amalgama de alambres debajo porque era muy caro traer una estatua completa desde España a Sudamérica. Pues. Martina CTM, muchas gracias por los 15 meses. Gracias a los recursos que trae Monroy, Pedro de Valdivia puede continuar la conquista. En 1548, 7 años después de la fundación de Santiago, en el virreinato del Perú estalla una gran revuelta entre españoles. Al enterarse, Pedro de Valdivia viaja en barco a luchar por el virrey y colabora de manera destacada en la victoria final. Valdivia se convierte en un héroe y es reconocido oficialmente como gobernador de Chile. Pero junto con el esperado nombramiento, el virrey, Pedro de la Gasca, le impone una dura exigencia. Yo tengo mujer y debo respetarla.
Chale. Gracias, Vix Bikers, por los 3 meses. Valdivia es acusado de adulterio. Se le da un plazo de 6 meses para separarse de Inés Suárez y casarla con un vecino elegido por él. Además, se le obliga a traer desde España a su esposa, Marina Ortiz de Gaete. ¡Maldito! ¡Maldito! Ella aguantó con él, se cagó de hambre, comió ratas, decapitó mapuche. Y así le pagan. Suena la rata del rey. Después de casi una década de enfrentamientos, Valdivia logra someter toda la zona central. Otra vez Michimalonco se ve obligado a rendirse, esta vez de manera definitiva. El gobernador reparte tierras entre los vecinos. Además, se entrega a grupos de indígenas para que las trabajen. Es el sistema conocido como la encomienda. Valdivia, obsesionado en alcanzar el estrecho de Magallanes, emprende su anhelado viaje al sur, sin esperar los refuerzos que requiere. Aquí es donde se... ¿Viste? Ahí está la hueá de las encomiendas, co. Y ahora se va para el sur, Valdivia. ¿Llegará o no llegará? Han pasado casi 10 años. Me está ganqueando un gato. Y el número de españoles que se animan a venir a Chile sigue siendo gato, a pesar de las famosas cartas que le escribe Pedro Valdivia al rey describiéndole Chile como un paraíso. Bueno, de hecho en ellas demuestra una imaginación literaria que lo convierte, según mucho, en uno de los primeros escritores de nuestro país. ¿Quién es el primer publicista? Al emperador Carlos V, sacratísimo e invictísimo César, para que haga saber a los mercaderes y gentes que se quisieren venir a vecindar, que vengan. Porque el verano es tan templado y corren tan deleitosos aires que todo el día se puede andar al sol. Porque la gente es crecida y doméstica, amigable, blanca y de lindos rostros. Está promocionando porque Chile. Porque hay mucha y muy linda madera y las minas son riquísimas de oro. Chile, el paraíso perdido de las Indias Occidentales. La expedición de Valdivia enfila hacia el sur, cruza el Biobío y de ahí en adelante sufre constantes ataques por parte de los mapuches. Junto al río Andalien son atacados por cerca de 10.000 guerreros mapuche. Valdivia resiste y durante una tregua ordena a sus tropas fortificarse en el lugar. Pocos días después se produce un nuevo ataque, pero ahora los españoles están preparados y logran vencer con una sola carga de caballería. Como duro escarmiento, Valdivia ordena que a cientos de prisioneros mapuche se les ampute la nariz y la mano derecha. Quiere aplastar moralmente a sus rivales para que nadie se atreva a dudar quién es el nuevo señor de estas tierras. Mira bien a ese joven que cuida el caballo. Ha crecido con los españoles, que es el paje de Valdivia. Lo ha visto pelear y preparar batallas. De Valdivia ha aprendido todo sobre la guerra. Se llama Felipe, pero a futuro nadie lo conocerá con ese nombre. ¿Quién es? ¿Quién es? Felipe Negrelán. Tañir y Leftrado. ¡Ah, el Lautaro! ¡El Lautaro, gente! ¡Apareció el Lautaro! ¡Apareció el Lautaro, gente! No sabía que Lautaro había crecido con los españoles y que era paje de Valdivia.
La conquista de Chile toma forma cuando Pedro de Valdivia decide asentarse en Santiago para iniciar su travesía al sur y cumplir su gran sueño, hacerse del estrecho de Magallanes e iniciar una ruta comercial con España. Pero antes, Valdivia tendrá que enfrentar la resistencia de grupos indígenas que no aceptarán entregar las tierras que los vieron nacer. La última vez que Pedro del Día decidió darle un escarmiento a los indígenas, las cosas terminaron bastante mal. Sí, claro, es que a él lo mueve una fe ciega de que todo lo que hace es lo correcto. Su idea fija es llegar al estrecho de Magallanes, pero antes funda varias ciudades, partiendo por la que él imagina será la capital de Chile. Concepción, que en realidad está fundada en lo que hoy es la zona de Penco, de ahí lo de Penquista, ¿verdad? Sí, claro. Penco. ¿Y cuándo fue fundada? En 1550, y en los años siguientes la empresa de Valdivia parece vivir un periodo de bonanza. Me gusta Concepción, me encuentro muy bonito. 2 años después de Concepción, funda Valdivia. Luego la Imperial, Villarrica, los fuertes de Tucapel, Arauco, Purén y Angolo. El avance se pospone cuando encuentran un lavadero aún más rico que el de Marga Marga, Quilacoya. El oro. Otra vez el oro y otra vez la explotación a los indígenas. Obvio. ¿Y Lautaro? ¿Dónde está Lautaro? Vamos a ver. Ulonco, bastante está, chabule tu intro así, lo han meuta a ti. Lista, guasa que son u. A tu ita, winca. Ni una palo, está en Mapu. Está lista, winca. Ni ane y mi. Cheu capai mi. Inchetati le fraru. Yo ingen nak Mapu meu. Capan fau, nulen fau, trafigmen, capai traule en kakewin caigen. Chale. Tekfa, taín cuifique, cheyenta ni mapu, feichi mapu, tail tukei, pichiqueche, feichi winca suami, montum mañeín mapu. Kakisutu nagenen. Pirinoli. Pomain. Tain newen. Rumel, amur kalutu afin. Amur kalutu afin. Va que la cagaca. Aquí que la caga. Diciembre de 1553. 12 años después de la llegada de Valdivia a Chile, siguen los incidentes. Los españoles son emboscados y en esos conatos de pelea descubren algo preocupante. Sus probadas tácticas de combate han sido asimiladas por los mapuche. Lautaro le tiende una trampa a Valdivia en el fuerte Tucapel. Las tropas se enfrentan. Los españoles y sus yanaconas son masacrados, a excepción del gobernador del Reino de Chile, quien es capturado con vida. Uy, eso, qué jeje, play. Medio garrote, weón. Qué juego el play. Gracias, don Sebas. Don Sebas 1100. Y me voy a comer tu corazón. Los mapuche de la época comen el corazón de su enemigo para así absorber sus cualidades. Esta es una de las versiones
acerca de la muerte de Valdivia. No quedó ningún testimonio escrito detallando ese momento. Gluteado. Aluteado. Tras la muerte del conquistador, Lautaro sigue sumando victorias militares. Concepción es destruida. Cuando los españoles comienzan a repoblarla, la ciudad nuevamente es arrasada. Lautaro no está satisfecho con vencer solo en esta zona. Quiere es que sufre, muchas gracias por los 15 meses. Muy ambicioso. Imagínate, su plan es avanzar hasta el Valle Central, hasta su tierra natal, y expulsar a los españoles para siempre. Pero para eso necesita un buen ejército. Que es precisamente lo que no tiene. Claro, la mayoría de los mapuches se rehúsan a acompañarlo hacia el norte porque ya recuperaron sus tierras. No entiendo, Manuel, nadie lo apoya. El único es Caupolicán, que le facilita 800 de sus mejores hombres para avanzar sobre Santiago. 800. Aún así son pocos. Eso sí es un monumento, dice. ¡Amor, Caluto, a fin! Lautaro, antes siervo de Pedro de Valdivia, ha dado muerte a su antiguo señor, liberando al territorio. Que lo veo y pienso en Perinoli. Lo veo y pienso en el Perinoli, ¿por qué me hicieron eso? Piensa entonces una ofensiva destinada a lograr su objetivo principal, expulsar a los españoles de Chile. Lautaro avanza dispuesto a vencer y su única opción es unir a los indígenas y enfrentar todos juntos al conquistador. Pero los indígenas agotados ya no quieren más guerra. Por eso, algunos no aceptan unirse a su causa y Lautaro responde muchas veces con violencia. Precisamente, es uno de estos indígenas afectados quien revela a los españoles la ubicación de Lautaro y sus hombres. Me grito el God Simulator. En inferioridad numérica y acompañado de Guacolda, su fiel mujer, Lautaro enfrentará su última batalla. La mea pálida. Tuvo un sueño premonitorio. Qué tenso. Hermano, es Lautaro, ¿cómo uno va a ser así intenso? Es como que se levanta, no se lava ni los dientes y se va a pelear. Dice, ya, weón, que a la cagada, vamos, toque. La muerte de Lautaro es aprovechada por los españoles. Según la leyenda,
su cabeza es exhibida en la Plaza Mayor, la actual Plaza de Armas de Santiago. Inés Suárez sobrevive más de 30 años a Pedro de Valdivia. Se convierte en una especie de primera dama y goza de una inmensa fortuna. Los restos de Inés Suárez permanecen junto a los de su segundo marido. Que me da risa porque dicen, y los niños, gente, no se preocupaban ni de los cuentos infantiles, van a andar preocupando a los cabros chicos. Enterrados en la iglesia de la Merced. ¿Y qué pasa con los lavaderos de oro? ¿Se agotan? No, sigue habiendo oro, pero los españoles no tienen mano de obra para explotarlo. Por eso tienen que buscar un nuevo recurso. ¿Alguna exportación no tradicional? Justamente. ¿Seres humanos? Sí, pero esa historia la veremos más adelante. Chale, que tú, gente. ¿No será importación? De hecho, sí. Esto no lo vamos a ver, pues, el próximo capítulo. ¿Le gustó? Igual entretenido, de una buena serie igual. No sabía que estaba en TVN Play, en HD. Está bueno igual, está bueno. El mestizaje, la quintrala y el poder de los jesuitas viene después. Otro dicen. No, pero bueno, o sea. Calma, que vamos a ver otro, pero... José de Valenzuela 100. Muchas gracias por los 100 bits y agregar tiempo al cronómetro. ¿Uno más? No, es que no podemos uno más. Al tiro no. Pero tenemos otra actividad programada, gente. El día de hoy, en el stream de Robertson, tenemos más actividades para el día de hoy. Tengo que... mira, les voy a ser súper sincero. Quiero tomarme un cafecito y traerme algo. Entonces, hay varias opciones. Podemos ver algo... como el otro streaming, mientras yo voy a servirme algo para comer... Y traigo para hacer un break, ¿cachai? De todo esto. Voy a dejar algo puesto en YouTube. Y vuelvo acá. Sí, es que la tradición dice que 31 minutos igual. Normalmente lo que hago es 31 minutos como para ir a buscar algo para comer y para traerlo. Pero algo cortito. Algo cortito de 31 minutos. Mientras voy a buscar algo para comer y vuelvo. Sí, yo creo que es lo mejor de 31 minutos porque en uno completo dura 30... Efectivamente, 31 minutos dura casi 31 minutos. Entonces, mejor uno... gente, no. Diego y Gloss no les gusta, gente. Quizás los pulentos. Mejor el momento de 31 minutos. Pongan in. Mira, lo único que, o sea, Diego y Glot no le gusta a todo el mundo, los puletos tampoco, pero 31 minutos genera una recepción. Como se dice, una recepción transversal. Así que lo más democrático son 31 minutos. Y vamos a poner la parte 2 porque la parte 1 la pusimos en el otro. Por mientras que voy a buscar un cafecito y vengo. ¿Ya? Y yo les doy estos 8 minutos. No los contamos dentro de ahí y los vamos a sumar. ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente. Como para ser justos con el cronómetro... Porque así yo tengo justo... Vamos a colocarle 8 minutos que se demora el video. Mientras yo voy a buscar algo para comer. ¿Ya? Para ser justos con el cronómetro. Y ahora va. Ahí está. Y vamos, mientras voy a buscar un cafecito.
Voy a buscar un cafecito y vengo. Y algo para comer. Ven para acá, bebé hipopótamo. Dylan, sobrino querido, ¿dónde te habías metido? ¡Me quería pegar con ese palo, tío! ¿Palo? ¿Pero cómo se te ocurre? ¡Esto es una, peineta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tenemos un contacto desde el banco! ¡Oh, claro! ¿Cómo va la cosa por allá, Mario Hugo? Va lenta la cosa, Tolio. Aún no ha llegado nadie. Pero es un banco muy bonito. Y muy antiguo. ¡Ese es un banco de plaza, tarado! Yo te traje tres. Y te recuerdo que soy tu familiar más cercano. Tulio, yo te traje un árbol de manzanas. ¡Ah, basta ya! ¡A mí no me gustan las manzanas! ¿Qué le...? Ha llegado el alma de la fiesta con su maravillosa guitarra. ¡Se armó la fiesta, guachito! ¡Empezó la fiesta! ¿Cuál es tu secreto, tío Juan Carlos? Si no se divierten, los golpeo con mi guitarra. Me alegra escucharlo, Tulio, porque te quiero pedir un favor. Necesito que te hagas cargo de... ¿De su nueva piscina olímpica temperada? Y recuerda, sobrina, no puedes bañarte después de comer. Pero, Tulio, no quiero que cuides mi piscina. Este es el diario de Juanín. Y hoy les contaré cómo es trabajar con Tulio Triviño. Hola, bienvenidos al diario de Juanín. Oh, eso ya lo dije. Ay, estoy en la tele, qué vergüenza. La venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. ¡No! ¡La vergüenza! ¡Ah, me equivoqué! ¡Qué vergüenza! ¡Tulio, estamos al aire! Bienvenidos a 31 Minutos, el mejor programa de la televisión según los expertos. Somos los expertos. Y opinamos que este programa es una porquería. ¡Oh, sáquenos de aquí, rápido! Traje a mi sobrino, porque quiero que te hagas cargo de mí. ¿De su nueva cancha de skate? Sobrina, recuerda, no debes esquiar después de comer. Basta. Lo que quiero es que te hagas cargo de mi sobrino. ¡Sobrino! ¡Llamen! ¿Qué les pasa? ¡Llamen, idiotas! Es una pregunta tan burdamente ridícula como el supuesto premio que tenemos. ¡Llamen! ¡Llamen! ¡Gasten su dinero! ¡Llamen! ¡Llamen! ¡Tengo hambre! ¿Qué? Para trabajar con Tulio hay que estar diseñado para soportarlo. Tulio siempre me está dando órdenes. Juanín, hazme un café con sabor a té. Juanín, plánchame las corbatas. Juanín, enséñame a leer. ¡Diseñado! ¿Quién podrá ayudarnos? Creo que este es un trabajo para el tío Bodoque, niños. Escuchen. Para demostrar nuestro aporte cultural, le presentaremos al público la obra más importante de la cultura universal. ¿La Guerra de las Galaxias? No, inculto. ¿Qué es lo mejor del universo? Las encuestas de Mico el micrófono. Mico el megáfono. ¿Micrófono? Ah, el micrófono. Ah, a mí me gusta jugar a la pelota. Oh, guachito, me hace sufrir con el látigo de la indiferencia. Me desmayo. ¡Socorro, socorro! Cuidado con la cabeza, señora, que puede dañar a alguien. ¡Se mareó la vieja! Rosario, ¿qué te pasa? Y vine a colaborar porque... hoy debemos unirnos para ayudar a ese tal señor Mangosta. ¿Aló? ¿Sí? ¿Está Latina? No. ¿Y con qué se baña, vieja cochina? Cuéntanos, cuéntanos, no les puedo contar. Cuéntanos, cuéntanos, no lo recuerdo bien. Cuéntanos, cuéntanos, no les pienso decir. Señor Invisible Mudo, buenas tardes. Cuénteme, señor Invisible Mudo, ¿por qué se creyó? Pero, señor Invisible Mudo, usted está acusando a una persona realmente famosa. ¿Se da cuenta de lo que está haciendo? ¿Qué harías si fueras invisible? ¡Me comería todos los helados del mundo! ¡Me metería al baño de las mujeres! ¡Me metería al baño de los hombres! ¡Me metería al baño de los monos! ¡Pero si yo llamé a tu novia para que viniera, Juan Carlos! ¡Y llamé a todas las chicas que aparecen ahí! ¡Oh! ¡Una de esas tenía que ser tu novia! ¡Oh! ¿Bodoque? ¿Dónde estás? ¡Juanín! ¡Eres un animal! ¡No! ¡Soy yo, Juanín! Oh.
va! Mejor vuelve a tu verdadero trabajo y trae al entrevistado de hoy. Ya está contigo. ¿Ah? ¿El señor invisible mudo volvió? No, Tulio. El entrevistado soy yo. ¿Tú? ¿Pero a quién se le ocurrió esa ridícula idea? ¡Oh, pero qué le hicieron a la Mona Lisa! ¡Ay, nada! Solo una rayita en el marco, cualquier... ¡Oh! ¿Pero qué hiciste, Dennis? Aún no lo termino. Voy por más pintura. Permiso. ¿Qué? ¡Está despedido! ¿Pero cómo me puedes echar? ¡Yo soy muy importante! Lo siento, tengo que echar a un periodista y tú eres el más fome. ¡Pero si mis encuestas son lo más importante del programa! ¡Puedo probarlo! ¡Queremos venganza! ¡Contra el que nos quería convertir en comida! ¡Yo solo como pollo, se los juro! ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¡Tranquilo, pollo genético! ¿Qué dijiste? Me llegó tu hora. ¿Udoke? ¡Oh! ¡Mira ese dinosaurio! ¿Qué? ¿Dónde? 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 Me equivoqué. Solo era un pajarito. Y entonces recordé que los dinosaurios se extinguieron hace algunos años. Bajé el volcán. ¡Oh! ¡Voy a explotar de la felicidad! ¡Oh! ¡Oh! ¡Explotó como un verdadero profesional! ¡Oh, oh! ¿Subió el rating? ¿Y este quién es? Hola, soy Juan Carlos Bodogue. ¿Pero y por qué no tienes ojos? Porque lo aboté. ¡Aboté los ojos, locayo! ¿Quién es? ¡Yo! Di quién eres, o si no, no te abro. Entonces soplaré, soplaré, y la casa derribaré. José de Valenzuela, oh, no, mejor te abro. Gracias, José Valenzuela. ¡Oh! ¡Resultó! ¡Me haría famoso! Yo opino que ser invisible es realmente importante, aunque uno no crea la importancia de ser invisible. Me tomaría una foto para acordarme del momento. Le tiraría pasteles a toda la gente. El mayor secreto de ese programa fétido es que no lo hacen en el estudio, sino que arriba de un camión. ¡Oh, no! ¡Lo descubrieron! ¡Era nuestro mayor secreto! ¡Entréguenos a su jefe o nos enojaremos! ¡Oh! ¿Lo quiere para llevar o se lo va a servir acá? ¡Oh! ¡Empleados! ¡Deben defenderme! ¡Están sus contratos! Lo haríamos con gusto, pero ya se terminó nuestra jornada laboral. ¡Uy, qué tarde se... ¡No, se acabó! ¡Le tiraría pasteles a toda la gente! Tienen que hacer presión, ¿ya? Salió mal el pancito. Perdón, corten. What the fuck? Yo, 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 what the fuck? Hasta la Tusa 50. No estábamos preparados para la escena de Mario Hugo y la vaca. ¿En qué minuto está? ¿En qué minuto estaba? Señor invisible mudo, buenas. ¿Pero qué pasó, Mario Hugo? ¿Pero qué pasó, Mario Hugo? Mientras me zampo un sanguchito, ¿podemos ver el otro? El parte 1. Mientras me zampo el sanguchito. Y así comencé mi lento aprendizaje ciclístico. ¡Oh! ¡Cuidado, hermano! ¡Ya voy! ¡Ah! ¡Oh! Este es un programa que enseña mucho. Pero si no sabemos nada. Yo no sé ni ver la hora. ¡Ah, ignorante! Son las 40:67 de la semitarde. Te equivocas, Tulio. Oh. Son las un palito para la derecha y otro palito para el lado. ¡Ah, basta! ¿Quién es usted? Soy Michael Jackson y volví a la vida para que me entrevistes. Ah, no me gusta cómo baila. Muérase de nuevo. Oh. Precisamente esta mañana salí a la calle y esto fue lo que pasó. Así que esta es la calle.
¡Ah! ¡Tulio! ¿Dónde se metió ese idiota? ¿Cómo obtuvieron mi número? ¡Pip! Usted se ha comunicado con el teléfono de Juan Carlos Bodoki. Si él le debe dinero, este ya no es el teléfono de Juan Carlos Bodoki. Instalé mi campamento para poder descansar. Mi relajo no duraría mucho. Si vienes acá, deberías escuchar los sonidos de la naturaleza. ¿Qué se mete, vieja con...? Mil disculpas. Juan Carlos Bodoki para servirle. Después de mucho reflexionar, he llegado a la conclusión de que te falta el elemento femenino, Tulio. ¿Pero qué quiere que haga? ¿Que me ponga un vestido? ¿O peluca? ¿Y que hable así? No, Tulio. La idea es no asustar al público. La, la, la. ¡Oh, no! ¡Mi querida llamada sobrina está loca! Llamaré al manicomio para que la encierren por el resto de su vida. ¡Aló! ¡Siguiente! Soy Dios, y vengo a explicarte el verdadero significado de la vida. ¡Oh! ¡Mándeme un mail! ¡Adiós! Como tal la once, profe. Rica. Mucho hambre. Un programa cultural ha culturizado de verdad en toda la historia de la televisión. ¡Inténtenlo! ¡Me tiene desesperado! ¿Cómo me gustaría golpearla muy fuerte? ¡Juan Carlos! ¿Dónde están tus modales? ¡Cindy es una caballera! No seas ridículo, Tulio. ¡Oh, qué culiado! ¡Me tiene desesperado! ¿Cómo me gustaría golpearla muy fuerte? ¡Juan Carlos! ¿Dónde están tus modales? ¡Cindy es una caballera! No seas ridículo, Tulio. Como periodista, yo sí que salí a la calle esta mañana. Y esto fue lo que pasó. Hola, Tulio. Y ahora vamos a una nota neta. Viexo. ¿Quién le paga todo lo que le debe? Yo haciendo streaming. ¡Sí! Déjeme ver si lo tengo claro. ¿Me está queriendo insinuar que lo quieren matar? ¡No te hagas el tonto, tonto! ¡No se está haciendo! ¡Él es así! ¡Oh, bueno! ¡Oh, un ovni! Mijita, muchas gracias por el premio. No, era un perro, Tulio. ¿Dijiste conejo? Sí, ¿por qué? Tulio, los conejos no sirven para la televisión. ¿Pero qué problema tienen? Sus orejas, Tulio, sus orejas. Pero yo lo arreglaré. ¿Qué pretende hacer con esas tijeras? Adivina. No cabe duda, esta es la guarida del líder de la banda. ¿Y qué esperamos para entrar? No puedo entrar sin una orden. ¡Entre! ¡Es una orden! ¡Oh! ¡Es una orden! ¡Es una orden! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Partemos! ¡Rápido! Cebollín, ¿por qué no te metes al plato y te untas conmigo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué rica está! ¡Mayonesa casera! ¡Oh! ¡Es que me hicieron con huevos de campo! Ahora, en exclusiva, el ruido del mar. ¡Qué lindo, eh! ¿Patana está enamorada de ti? ¿Y de quién más? ¡Haz que deje de amarte de inmediato! Una vez que provoco la magia, no sé cómo revertirla. ¡Oh, Dios! ¡Aféame, por favor! ¡Sí, aféalo! No tan alto, Mario Hugo, que Dios te puede escuchar. Ahora sí, señores, les presento al nuevo y más juvenil, ¡Tulio! ¡Tulio hermoso! Oh, hola. Es hermoso. Y desconocido. ¡Pero Cindy, este programa es educativo y ama la naturaleza, te lo juro! ¡Aquí hay un oso panda, disparen! ¡Oh, atrápenme si pueden! ¡Oh, qué haremos! ¿Esto es... ¿Qué, dónde estás? Restaurando la Mona Lisa. ¿Ah? ¡Pero si tú no tienes idea de cómo hacer eso! Yo no, pero el famoso pintor Denis Dani sí. ¡Va a quedar igualita, igualita! ¡Y muevo la colita! Espero que lo acabe antes de que... ¡Aquí está el líder de la banda de ventiladores! ¡Vamos! ¡Ahí está el líder! ¡Detrás de esa puerta! ¡Está el líder! ¡Es como el tío! ¡Como el tío mío! ¡Así te queríamos pillar, maldito pervertido! ¡Sí! ¡Así te queríamos pillar, maldito pervertido! ¡Señor Manguera! ¡Hágase quedar sin canal! ¡O sea, fue muy bueno! Ese capítulo es muy bueno porque pillan al señor Manguera en esa weá y se quedan sin pega porque el señor Manguera se va preso.
Y como el señor Manguera se va preso, no pueden seguir con el programa y como que se era la mierda. Es muy bueno ese programa. Dinero, mujeres y mucha, pero mucha suerte. ¡Ya! Oye, pero si ese no es Tulio Treviño y está con una chiquilla. ¡Una chiquilla! ¡Enfócalo, enfócalo! Míralo, el pillín. Con una chiquilla. ¡Oye, está dando corten, besos! ¡Corten, corten, corten! Escuchen, amigos. Mi ingenioso cerebro funciona de nuevo. Creo que hay una manera de ayudar a nuestro querido jefe. Despedidos, despedidos fuera. ¡Cállese, viejo loco! Si no quiere que le dispare. Amigos, ¿qué se cambió? Una mentira. Jefecito, estamos en una importante reunión de apuestas. ¿Apuestas? Qué buena mentira, Tulio. Oh, gracias. ¿Acaso no saben que las apuestas son algo muy malo? Malo para los que pierden. ¡Luces! ¡No! ¡Apaguen las luces! ¡Don Quijote! ¡No! ¿Por qué tienes ese busto tan pronunciado? Son pectorales, Tulio. Ubícate. ¿Y ese vestido? Una masculina túnica. ¿Y ese perfume? Sí. ¡Oh, eso es pura coquetería! ¡Oh! Bodoque, se confunden de persona. Yo soy el célebre escritor de misterio, Edgar Allan Poe. Y estoy aquí para resolver un difícil caso. Mira, payaso, cuando veas ese conejo rojo... Verde, es un conejo verde. Cuando lo... ¿Qué haces? Ya no me queda nada por qué vivir. ¡No! ¡No lo hagas! ¡No vale la pena! Me columpiaré aquí. Demasiado tarde, Tulio. Me columpiaré aquí por meses y años, hasta morir de aburrimiento. Bueno, gente, ese fue el intermedio. El intermedio ya que necesitaba comer un poquito. Y les traigo... Muchas gracias, DQCL. Bienvenido al stream. En otro momento lo vamos a ver, Nico09, muchas gracias por los 4 meses. Hola, profe. Hola, ¿cómo está? Un intermedio. Ustedes saben que el extensible tiene de todo. El día de hoy tengo otra actividad preparada para ustedes, cortesía del equipo de Robertson. Y lo que vamos a hacer hoy, a propósito de 31 minutos, les tengo cortesía del stream de Robertson. Wolfe 5100. Messi. Espérate. Les tengo cortesía del stream de Robertson. Un tier list para la nostalgia, gente. El día de hoy haremos un tier list de las canciones de 31 minutos. Por supuesto que sí. Ya que estábamos en esa, te tengo preparado ahora un tier list con las canciones de 31 minutos. Sí, gente. Esto va a ser muy difícil, la verdad. Esto va a ser muy, muy difícil. Porque la verdad es que no tengo un criterio realmente. Pero podemos escuchar la canción para poder decidir, la verdad. No pasa nada. ¿Cómo voy a perder? Mi palabra es tan buena, tu palabra es tan mala. No hay nada que hacer. ¿Cómo vas a ganar si la mejor palabra es tan ganana? Tú siempre dices tan gananica. Tú siempre gritas tan ganana. Ya no soporto el tan gananica. Y yo detesto tu tan ganana. Sí, es que hay que comparar cosas. Avasalladoramente Tangananica le ganó por God. Creo que es parte de... Está bien. Oye, ordenemos mejor. Sí. Siguiente canción. Diente blanco, no te vayas. Veamos. Siempre fuiste el más blanco, el que nunca tuvo sarro. No tuviste picadura. Desciende Chascoberto. Sí, pues ahí podemos ir acomodándolo. Y ahora, sin previo aviso, te soltaste. Ya no masticas nada como antes.
Brillabas cuando sonreía y mascábamos pastillas. Nos comimos mil costillas, sopa y pillas con puré. Ahora no trituras nada, no muerdes leche nevada. Tal vez sea culpa mía, dime diente, dímelo. O diente, explícame por qué te vas ahora. Si herí tus sentimientos, perdóname. Diente. Amigo. Diente blanco. Está claro, ¿no? Creo que estamos claros, ¿cierto? Creo que va ahí por lo que estoy viendo. Sí, me gusta su gusto, gente. Creo que son buenos gustos, la verdad. Esquizofrenia, la canción. Esquizofrenia, la canción. Mi muñeca me habló, me dijo cosas que no puedo repetir, porque me habla solo a mí. Mi muñeca me habló, me dijo cosas que no puedo repetir, porque me habla solo a mí. Me dijo sí. Cosas. La verdad es que no tengo una apreciación especial por esta canción, pero reconozco que es un clásico. Parlanchina, se sabe un montón de cuentos muy sucios de la vecina. Pone cara de inocente, pero es tan peladora. Mi muñeca sabe todo, es como una grabadora. Mi muñeca te habló, te dijo cosas. Sí, creo que ya estamos. Repetir. Creo que más del 50, casi más del 50%. Creo que está, ok. Solo a me parece, respeto a la democracia. Solo así. Respeto a la democracia. Solo a siguiente. Ay, no. Ay, no. Con este me acuerdo de alguien. Bailan sin cesar. Gotier. Gotier, dicen ustedes. Bailan sin cesar. Gotier. Hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Hasta que aparezca César y lo arruine todo. Otra vez el bullying dice. Que no baile César. Bailan sin cesar. Déjenme bailar. Hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Déjenme bailar. ¿No está? Hasta que aparezca César y lo arruine todo. Creo que vamos a bajar mi muñeca. Que no baile César. Porque estos son indiscutibles, que de verdad es avasallador. Es avasallador la preferencia. Lo siento. Hay que bajarla. Mira la verdad. No. Estamos juzgando canciones. Baile, y ustedes no me dejan. Es avasalladora la diferencia entre Tangananica, Tangananica y Baile sin Cesar. No podemos dejarlo en el mismo lugar. Porque esta mala onda, soy un gran bailarín. Yo quiero bailar. Bailan con César. Hasta que aparezca César y lo alegre todo. Bailan con César. Hasta que aparezca César y lo alegre todo. Buen voto, ya. Que siga bailando, bailan con César. Yo voy a bailar. Hasta que aparezca César y lo arruine todo. Es casi unánime, po, ¿eh? Si un presidente ganara por esta weá, realmente se podría hacer hasta una dictadura. A ver, ¿qué tal les va con esta?
siempre que yo juego a la pelota, se me cae a la casa mi vecina. Ahora bala. Cuando trato de... Para llegar al tier ese tiene que estar al nivel de Bailan Sin Cesar y... la puerta y ni siquiera me mira. Tacanana y catacanana. Este cabro es porquería, maldadoso. Me tiene el patio lleno de pelotas. Tiene a Sergio completamente nervioso. De un pelotazo casi me lo bota. Por favor. Por favor. Devuélvame el balón, vecina. Solo un niño soy. Ok, me parece. Creo que estamos yo en consenso. No puedo soportar eso a mis años. Creo que estamos en consenso. El pobre Sergio ya parece un arquero. Agradezca que entretengo a su marido. No despierto cada vez que está dormido. No, lo siento, ese gente. Día de don Sergio sin balones. Es un temazo. El pobre pero el público ha hablado. Te necesitamos consenso. La democracia te requiere consenso. Favor, devuélvame el balón, vecina. No, 88 y 92% es muy alto. ¿Por qué no vas a jugar a la plaza? No, ¿en serio? ¿Por qué mandaste rechazo? ¿Quién me acompaña? No tengo hermanos y mi madre trabaja. Se me ocurrió la solución. Vamos, vamos, vamos a jugar, don Sergio. Cuidado, cuidado. Ya. No se vaya a caer, ¿eh? Más despacio, más despacio. Atentos con el siguiente tema. Solo quiero que juzguemos con severidad esta canción. Porque si hay una canción que podría ser de los top inferiores, quizá esta. Ajá, ajá, ajá. Yo opino que opinar es necesario porque tengo inteligencia y por eso siempre opino. Yo opino que si detesto opino este, un pensamiento que me venga a la cabeza, detesto, hago crítica. Sorry, weón, es que lo veo y me dan ganas de agarrarlo a combo, weón. Lo veo y me dan una gana de agarrarlo a combo, weón. Social. Yo opino de lo humano y lo divino. Ya a veces digo continuo, mi opinión es opinar. Sorry, que lo agarro a combo. Yo opino que el gobierno está en lo cierto y también equivocado, dependiendo de qué lado. Yo opino. Ajá. Yo opino. Es como Twitter la canción. Ajá. Yo opino. Ajá. Es que es Twitter, es la canción. Weón, es la canción de Twitter. Literal, esta canción resume todo Twitter, weón. Consecuencia y jamás pido clemencia si me acusan de demencia. Yo opino porque leo bien los diarios y los leo diario a diario para me niego. Seguir opinando. Me niego que sea ese esta wea, me niego. Saber leer ni escribo, nunca sé de lo que opino, pero soy buen opinante. Me niego. Yo opino. Me niego que esta wea sea su persona y mi vida yo daría defendiendo su opinión. Yo opino. Uh-huh. Yo opino. Ajá. Yo opino. Ajá. Yo opino. Ajá. Yo opino. Ajá. Yo opino. Mm-mm. Yo opino. Ajá. Yo opino. Ajá. Eso opino. No, me niego. Me niego, esta va a quedar nada. No, queda nada. Lo siento, no les voy a dar el S para yo opino. No les voy a... No, 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 el chat ha hablado. No les voy a dar... Si no le dimos el S a las otras dos que tenían promediado A y B, no le voy a dar A y S, no le voy a dar el S. Esta... No, no, no. Lo siento, no le voy a dar el S a esta... No le voy a dar el S, ni cagando, no. Andresiño barra baja no. 50. Chat, dejamos en dos tercios el quórum para el ranking S. Sí, po. Dos tercios me parece un quórum razonable, la verdad. Sí, dos tercios es un quórum muy razonable, la verdad. Muchas gracias. Lo que me hace entonces dejarlo en B. Que por mí lo dejarían... O sea, perdón, nada. Ya, ok. Se los doy. Se los doy. Se los doy. Pero por mí, lo mandaría ahí. Lo mandaría al gulag. Lo odio, lo detesto. Lo veo y lo agarro a combo. Tengo unas ganas de pegarle. Tengo unas ganas de pegarle a ese weón, de verdad. No puedo. BHNIQ100. No puedo. Lo veo y lo mato. Lo mato.
Sí. Sí. Hoy es un día muy especial. ¿Por qué? Porque en la mañana le saqué las rueditas fijas a mi bicicleta. Oh, shit. Lo mejor que me ha pasado en mi vida fue sacarle las rueditas a mi bicicleta. Oh, indiscutible ganador esta vez. ¿Qué temazo? Vamos con esta ahora. ¿Cuál es? Uy, yo no sé. Sacar la chucha, tú, ¿eh? Tus padres al amanecer, corre por tu casa hasta desfallecer. Ratoncitos, ratoncitos, no metas los dedos en tu nariz. Salta como sapo, come una lombriz. Sube a mi nube de la diversión y cantemos juntos esta canción. Hola, 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 oh. Hola, 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 oh. Máteme, profe. Tus ojos como marsupial. Tu pelo arco iris de irrealidad. Yo creo que aquí fue un trivia esta vez. Esta guapa fue un trippy. Esta guapa fue un sucio creepy. Como ratoncitos nos gusta cantar. Primero. ¿No, no te parece? ¿No les parece como...? A ver, ¿no les parece que está como en el B, o no? Está como en una campana, está como así. Y todo confluye en el B, mira, tiene igual cantidad de votos en el S y en el D, casi igual, la verdad. En el A y en el C igual, y en el B más. Está en el B. Está en el B, pues, está promediado todo, está promediado confluyendo hacia el B. Está en el 3. ¿En el C? No, porque mira, hay gente que le dio S. Hay gente que le dio ese. Votación. ¿Pero por qué? Mira, están el S, en el D están empatados. Casi empatados. El C y el A están muy parecidos. Y el B está en el 16%. Yo creo que es B, ¿o no? Ya, a ver, B o C. B o C. Segunda. A ver, espérate. Porque no me había pasado. Así que vamos a hacerlo al tiro. B o C. Elige. B o C. No tiene mucho tiempo. B o C. Segunda vuelta entre B o C. Achucha. ¿Qué clase de apruebo y rechazo esto? Bueno, yo soy un humilde servidor. Sí, porque el resto es Lala y Severla igual. Tomen como referencia quiénes son los compañeros de tier igual. Digo, el parque de diversión y ratoncito están en el mismo nivel. Me parece súper, sí, me parece. Orgulloso 62%. Oye, espérate. Esta es mi mamá, me lo teje todo. Pero está. Tiene la media intro igual, recuerden. Una simple calceta para abrigar. Orgulloso el 38%. Pie. Era de lana. De hermoso violeta. Con gran esmero. Tejida a crochet. Ya. Vamos a tirar entonces. Después, mamá. Lleguemos al coro y la tiramos, ¿ya? Tejí otra calceta. Lleguemos al coro y la tiramos. Porque de frío crují el otro pie. Quedó más larga, pero más estrecha. No era violeta, sino que café. Es la intro, está la intro nomás. Desde aquel momento
Nunca supe por qué tenía tanta intro esta canción. Pero igual me gusta. Mi mamá me lo dejé todo. Mi mamá me lo dejé mal. Me hizo una larga bufanda en la que todos tropiezan y un gorro que me revienta la cabeza. Me hizo un guante taquillero que ahora uso de sombrero. Muchas gracias por la sub de Black, de Black Cube 35. Muchas gracias. Después pesó una mochila que se abre por debajo y los cuadernos se me van al carajo. Luego me hizo un chale. No puedo creer que esta wea tenga eso. De verdad no los entiendo. No los comprendo, de verdad. De poco temas con calidad musical excelente. Y ponen en ese a Juan Carlos Bodoque gritando. Gritando en un run de odio después de haber apostado todos los regalos. No lo entiendo. No lo entiendo. No los entiendo, chat. No los entiendo. El pic de la música. Creo que encontré la solución. Ay, qué bueno ese capítulo. A ver. Una bicicleta le pedí a Papá Noel. Dylan barra baja culiao 100. Crea la categoría Juan Carlos Bodoque. No, sí está en ese, está en ese. Hubiera sido así como 95% te creo, pero está como bailan sin cesar. Pero él me trajo una peineta. Cántale, muchas gracias por los dos meses. Un mantel. Un saludo para Viña, muchas gracias. Espérate. Mara barra baja marigui 50. Juan Carlos Bodoque es nuestra personalidad. Muy bien. Ambientalista, apostador, mujeriego y bebedor. Muy bien, pero ambientalista. Como cada año le escribí a Santa Claus una bella carta y la metí en un buzón. Pero descubrí que esa carta no leyó, porque él me trajo lo primero que encontró. Y yo le pedí una explicación o que me diera una razón. ¡Me viejo batón! A las pocas horas el anciano respondió que yo no entendía los regalos que me dio. El mantel y la peineta son de mucha utilidad. Todos los regalos valen cuando es Navidad, porque lo importante es la amistad y compartir en sociedad. Y gozar y reír y comer Jingle Bell. ¡Pásale bien! ¡Pásale muy bien! ¡Ves, modo que no importaban los regalos! Sí, Julio, lo sé. Canción de Navidad. Año siguiente, no la tengo esta. Solo un mantel. Espérate, Catita CTV dice: profe, esa es mi canción más personal. Todos los años me la dedicaba en Navidad para que me regalaban puro weá. Proyecto Mando, muchas gracias por los 6 meses. Saludos, profe. Hay una canción que falta que se llama Primavera. Es muy bella porque para el final de la pandemia menos escúchela. Eso se le quiere. Muchas gracias. No está. No está esta. Es producción.
Producción. Pero la vamos a dejar en el A. Llegó a la. Producción. Mini Lolas. Esta sí que no la conozco. Un barrio que nos gusta. Los papás no son amigos, eso me importa un comino. Nos cortamos nuestro pelo y después barremos el suelo. Nos tomamos una selfie y ponemos cara sexy. Dejáramos los completos, repartimos los panfletos. Maquillamos a los perritos, disfrazamos a los gatitos. A mi abuela presto oreja y le digo que no es vieja. Toca bingo la semana y lo ganará mi hermana. Somos las niñas del barrio, somos grandes de verdad. No somos de calendario. Pa' la casa, le lavamos todas las tazas. Si el papá llega cansado, preparamos un gran asado. Le prendemos la parrilla y metemos la chasquilla. Soñamos con viajar mucho, Camerún, Francia y Temuco. Estudiamos en la micro, respetamos a los más chicos. Nos sacamos puro siete y nos vamos de carrete. No nos hacemos nada, no somos minoritarios. No, no la conozco. Somos la niña del barrio, somos grandes de verdad. Somos de calendario, estamos siempre bien. Lloran nuestros corazones cuando vemos injusticia. Cabras clever, cabras listas, las acosan con la vista. Y nosotros nos paramos y la lengua le mostramos a cualquier cabrizolete que moleste y no violente. Somos las niñas del barrio, las que ves aquí a diario. Si tú tienes un problema, llama al grupo de las nenas. Somos fuertes y bizarras, no es lo mismo que ser rara. Significa ser valiente, igual que toda la gente. Somos las niñas del barrio, somos grandes de verdad. De vamos a hacer segunda vuelta. Siempre bien para. Somos chicas pero choras. Imposible de olvidar. No dicen la mini Lola y queda y peina por acá. No dicen la mini Lola y queda y peina por acá. No dicen la mini Lola y queda y peina por acá. Yo las vi. Peina por acá. Yo las vi. Peina por acá. Yo las vi. Vamos entonces con C. ¿Ok? C, me parece. Vamos con la siguiente. Un, dos, tres y mala. Esta canción es mala. Vuelo por mi ventana. Trabajo con mi pala. Mala. Como las alcayotas. Como el gato con botas. Esta canción es mala. Mala. Como la pizza helada. Como la guerra en Bosnia. Como el jugo en polvo. Mala. Pero es mía. El pueblo de Puzuela se ha proclamado. Es mía. Pero es mía. Okay. I will be to you forever. I will be to you. Because you, I will be, you know. Soy alegata, because I need.
me había olvidado esta parte. No más camiones. No más ballenas. No más ballenas. No más puertas giratorias. No más batucadas. No más bosques. No más bosques. No más alfombras. No más controles remotos. No más furgones escolares. Y no más escolares. No más escolares. Canción de Maguito Explosivo. La canción de Maguito Explosivo. Si algo quieres explotar a Dante, tú debes llamar. Porque Maguito es explosivo y a la tierra va a salvar. Más inestable que un volcán, las rocas las convierte en flan. Ni el acero ni el concreto a Maguito detendrán. Él es Dante, Toro Bolino, el Maguito Explosivo. Él es Dante, Toro Bolino. ¿Viste en TV? Muchas gracias por el tren. Destructor de meteorito. Para la humanidad, porque es un héroe de verdad. Con su mochila de cohetes el espacio surcará. Al aerolito alcanzará y contra él se estrellará. Porque Maguito es explosivo, el asteroide explotará. El estante Toro Bolino, el Maguito explosivo. Ok, el pueblo de Puzo de las ha pronunciado. Aerolitos, nuestro héroe. Por la tierra las explosiones. Por la tierra las explosiones. Toro Bolino. Dante Toro Bolino. Maguito. El Maguito explota. Ay. Show. Mi show. Mi show. Pero es mi show. Entonces, tenemos Maguito Explosivo Esther. No lo entiendo, de verdad no lo entiendo. Pero cierto que hay, de repente hay consenso, gente. De repente hay un consenso que es transversal, tienen que notarlo. Vamos entonces con la canción de Hielito. La canción de Hielito. Yo no conozco esta canción, ¿sí? ¡Nueva familia! Hielito es nuestro amigo y es muy humano. Juanín lo hizo de nieve y despertó. Él es redondo y frío, pero su corazón nos da mucho calor. Hielito nos alegra y nos acompaña, no exige nada a cambio, salvo amistad. Da sentido a la vida y el cruel invierno más parece Disney World. Nunca te vayas, nunca nos dejes. Nunca te vayas, nunca nos dejes. Hielito, tú por siempre vivirás. Tu eterno y lindo hogar será el canal. Se derrite, ¿o no? Se derrite, ¿o no? Se derrite. Está en el veo, ¿no? Igual está bonita la canción, está simplecita. Ay, lo siento, gente, aquí no hay votación. Simplemente vacilenla, ¿no? A mí me gusta mucho esta canción. Me encanta. Creo que es mi canción favorita. Es tan bonita. Mara barra baja Marigui 50. En memoria de Hielito. En memoria de Hielito. Me encanta esta canción. Está linda. Yo estaba enamorado de una estúpida rosa, hasta que me crucé con mi Julieta hermosa. Y aunque sea Capuleto, mi corazón es ciego y arde como el fuego por tan maravillosa mujer que en mi camino se vino a cruzar. Me querían casar con un desconocido y sellar mi destino al lado de un patán. Por suerte ha aparecido un joven muy sincero. Él se llama Romeo y me viene a rescatar. Lástima, pertenece a una familia archirrival. ¿Cómo es el coro, gente? Llegó el amor, adiós, pero...
sol mi vida, mi manantial de eterna felicidad. Llegó el amor todo el día y se llenó de alegría mi corazón, que antes sufría, lleno de dicha, siente que va a explotar. Y nos queda, ¿qué nos queda? Creo que estamos... Sí. Sorry, gente, no soy objetivo en esto. Voy a hacer una arbitrariedad porque esto es una dictadura. Permiso. Permiso, esto es una dictadura. No la voy a someter a votación. Lo siento, no la voy a someter a votación. No tengo corazón para eso. Espérate, calcetín con rombos, man, instrumental. ¿Cuál es esa? Rombos, man, instrumental. Ah, el tema de Cancetti con Rombos, man. Ok, me parece. No lo entiendo. 98% de verdad. 98%. Ok, esto se merece poner la parte. Ok, ha hablado en la República de Puzuela, se ha pronunciado y ha decidido que se confeccione un nuevo tier list. Proyecto Mando 100. Profe, ponga Primavera de la Corchetis, por favor, corazón rojo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se agregaba uno? ¿En la ruedita? Hat a rod, row above. Rombusman. Calcetín con Rombusman. Bueno, la única canción que sacó 97%, 96%, lo cual es mucho. Falta Castillo con Blanca Arena con vista al mar, sí, es verdad. Pero eso es, ese es el tier list. A ver, pero podemos hacerlo igual, ¿o no? Profe, no puede quedarse sin escuchar Primavera. Ya, sí. Falta Castillo de Blanca Arena con vista al mar. Esa falta, po. ¿Por qué no está? Igual es conocida. Un castillo construiré. Esta es de las más conocidas, igual. En la arena. Un castillo. Falta la sandía Lucía. Con vista al mar. Tendrá torres y un balcón. Y un gran muro. Que las olas no derribarán. Con mis amigos marinos miramos los planos para comenzar. Nuestras palas ya están listas y los cascos que nos dan seguridad. ¡Qué bien quedará mi castillo de blanca arena con vista al mar! El arquitecto es un jurel. El jurel es un buen arquitecto. Muy suertudo. Que en la noche salve del sartén. Trabajamos bajo el sol. Y en los suspiros el merluzo, un pingüino.
no toca su trombón. ¡Qué bien quedó mi castillo con vista! Allí, Damaso, muchas gracias por los 3 meses. Un gusto también tenerte otra vez más. ¡Qué bien quedó! Tan hermoso, tan perfecto, como hecho por Dios. Cuando subió la marea, mi hermoso castillo se desvaneció. Todos sus muros y torres, de golpe, el mar se los llevó. ¡Qué calamidad! ¡Qué tragedia volver a empezar! ¡Qué felicidad! Porque arena, porque amigos siempre hay en el mar. ¡Qué buena! Sí me gusta. A ver, otra que falta. Bueno, esta sacó B. No alcanzó ya a llegar al S, pero... Yo tengo una teoría, les voy a mostrar. Yo sé que faltan algunas, las vamos a escuchar igual ahora, pero yo tengo una teoría. Hay una canción que se llama De la Sandía, Lucía la Sandía. Yo creo... que tenía que ver con... Mira, yo creo que tiene que ver con Lucía Ariad. Es que, bueno, es que la letra de la Sandía Lucía es demasiada coincidencia. Bueno, es demasiada coincidencia. Es demasiada... Mira, escuchen. Saturn 0/100. Aquí sumándole minutos al extensible menor que 3. Gracias, Saturno. Un abrazo. Disfrutada del extensible. ¡Queremos ver a Lucía! ¡Lucía es nuestra ídola! ¡Lucía! 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 Escuchen la letra, mira. ¡Es Lucía! Martes a las 8 en la sede social, cuando todo el mundo se devuelve a su hogar, nos juntamos un grupo de fans para hablar de Lucía. Pueden votar. A la Tierra llegar, su gente esclavizar y el planeta entero conquistar.
Y ahora que aterricé, no sé bien por dónde comenzar. Mi nave estacioné en un loco y extraño lugar. El letrero dice discotecas. Me mezcló entre la gente, avanzó lentamente hasta donde se encuentra su rey. Es un tipo genial que hipnotiza al tocar, los muchachos lo llaman DJ. Me acerqué, lo miré y lo tuve que pulverizar. Su sitial ocupé y a la tierra empecé a conquistar. Y al planeta le impuse mi ley. Con mi ritmo sideral a la disco hice bailar, controlando a voluntad sus movimientos. Que se paren de cabeza y que aplaudan con los pies, que obedezcan cuando yo cuento hasta tres. Llama muy enojado y pregunta golpeado. Oye, ve cómo va la misión. Yo me armé de valor y le dije, tranquilo, mi lord. ¿Para qué conquistar si a la gente le gusta bailar? Con mi ritmo sideral a la disco hice bailar, controlando a voluntad sus movimientos. Que se paren de cabeza y que aplaudan con los pies, que obedezcan cuando yo cuento hasta tres. Con mi ritmo sideral a la disco hice bailar, controlando a voluntad sus movimientos. Que se paren de cabeza y que aplaudan con los pies, que obedezcan cuando yo cuento hasta tres. ¡Qué ridículos! Que se paren de cabeza y que aplaudan con los pies, que obedezcan cuando yo cuento hasta tres. Con mi ritmo sideral a la disco hice bailar, controlando a voluntad sus movimientos. Que se paren de cabeza y que aplaudan con los pies, que obedezcan cuando yo cuento hasta tres. Ok, no alcanzó el S, pero se va a la... Estamos en... Y este es el... Ok, gente, hemos llegado al final. Este es el tier list de la comunidad Robertson. Seba Pena, muchas gracias por los 12 meses. Como siempre, un gusto, profe. Me debo un saludo el mes pasado, lo exijo. Seba Pena, este saludo vale por dos. Muchísimas gracias por tu sub. Muchas gracias por los 12 meses. Disfruta el pudo el vino. Gente, este es el... Este es el tier list oficial de la comunidad de Robertson de cada una de las canciones de 31 minutos. Sí. Y Rombosman sacó 96%, así que quedó en el tier solo. Darker Mitini, muchas gracias por el Prime. Falta Hombre de Plástico. Pero Hombre de Plástico no es realmente una canción, es solo un hombre gritando. Es solo un hombre de plástico gritando, gente. No es una canción realmente. Gente, no es una... Gente, el hombre de plástico no es realmente una canción. Es solo un hombre de plástico gritando. Pero merece respeto, profe. Pero merece respeto, profe. Ya. Gente, debe durar como 15 segundos. ¿Qué es esto? Porque hay un video de hace 14 años atrás. Hasta la Tusa 50. Hombre de plástico es arte. Porque hay una versión como... ¡Oh! Soy un hombre de plástico. Pero déjalo, que merece respeto. Y merece... ¿Amor? Soy un hombre de plástico. Soy un hombre de plástico. No me llamen Peter. El tema. A ver, espérate. Somos títeres, no mamá. Blasfemia Ocien. Roberto, qué falta de respeto que no pongas mala de guaripol. Soy un hombre de plástico que merece respeto, que merece humanidad. Soy
un hombre de plástico que tiene sentimientos y que puede amar. Soy el hombre de plástico, soy el hombre de plástico. Dime títere, porque soy un títere, soy tu títere. Pero no es una canción, somos es solo un títere gritando. No es una canción. Un grito, uno. Soy un hombre de plástico que merece respeto, que merece humanidad. Soy un hombre. Winter Blue, Next Sekran, Josech, Mr. Burbuja, Gostak, Podar Chispanicus, Rafa QL, Phyllis DMR12, Soul Blast, Peroku, ISHBN-X, Ark Raizel, Fernanda Curie, Maxi está ocupado live, Clats, Maffer, Maffer con 2E. Se me perdió esta wea. Un Funny Sulfur, bienvenido de nuevo, un Funny Sulfur. Kaki00, KidsFTW, Meme y Me, Mamba Negra HD, Apapachurrito 4, Fake Panda, Vegebundo, Daniel Labu, Joeva, Nico Flash, Zephyr Strider, Phalanx, Feco, Soul King, System Coco, H-58, Melouki, Vante, Sete, Kevin, Leslie Owo, Chico Julio 17, Lonely 9897, Kietza, Killer Seowski, HRM, Tiskra, Katardial, Katvik, Nisame San, El Dom, Lina, Sir JP, Kite XD, Yusekok, Hako Suma, Caribel, 0x00f00ff, Pinku Mewe, Dragon Smash, Candelita Pudú, Joaquín, El Peos, Larry Katanga, Katamint, Emi Vic, Jay Mulu, Agus Gua, Matito Correas, Ati Somas, Mr. Guantecillo 1, Connie-SG, Lairo Rini, Su Sam Samushin, It's Barbie, Valhalla Darksiders, Voltak, Sevic, Willows, Sofía Pulenta, Sofía Pulenta, El Lori, SKTW, Baby Stark, Face La Cara, Don Francisco Comunacho, Mina Hart, Memphis 744, Onomatopeya O, son los nuevos suscriptores del canal. Bienvenido, muchas gracias Eduardo por las 100 suscripciones de regalo. Te lo agradezco por agregar 3 horas al extensible. Agradecido con el de arriba, y bueno, agradecido con el de arriba. Muchas gracias. Tenemos entonces también a nuevo suscriptor. El Rusio de la guitarra. Muchas gracias, 135. Navac, por los 4 veces. Como estoy seguro de que cualquier momento me van a desplazar del top 3 de Cheers, quiero decirle solamente que lo quiero mucho. Muchas gracias, mi pana. Wasam 626, muchas gracias por el Prime. Hasta la Tusa 50. Falta si yo fuera rico, dubi, dubi, dubi. Si yo fuera rico, simplemente un hombre pobre gritando. Si yo fuera rico, rara, realmente no cuenta como una canción, la verdad. A ver. Si yo fuera rico. Si yo fuera rico. Solo están cantando en el estudio. Esto no es una canción de 31 minutos. Esto no es una canción de 31 minutos, gente. No puedo considerar esto realmente como una canción. Están solamente cantando en el estudio. Y tienen un tramoy ahí. Katitak TM 145. Procedo a lo mismo que dijo el Rusio de la guitarra. Muchas gracias, Katita. Muchas gracias, Rusio de la guitarra. Vamos a ver, ¿eh? Si yo fuera rico. No tendría más que trabajar si yo fuera solo un ricachón. Si yo fuera un ricachón. ¡Estamos al aire! No existe ni siquiera. La tengo que poner dos veces porque ni siquiera alcanza. No tendría más que trabajar si yo fuera solo un ricachón. Si yo fuera un ricachón. ¡Estamos al aire!
Solo si el equipo de Robertson la considera aquí. Si yo fuera rico, sí es una canción, dice que. Blasfemia o 50. Ya, pero Roberto, faltan dos temazos. Me voy a volver loca si no ponen No te comas los vegetales y Mala. Ya. Mala ya está. Ahí está Mala. Ahí está la canción. Si yo fuera rico, ¿cuánto sacó? ¿Cuánto sacó esta wea? No, men. Ah, ya, bueno, ya. ¿Dónde está? Si yo fuera rico. Si yo fuera rico, ya, ese. Ya, el equipo Robertson acaba de decir que sí, efectivamente es una canción. ¿Ok? Cómete tus vegetales. ¿Cuál es esa? Te apuesto que otra cortina, weón. Ustedes dicen, cómete los vegetales. Pero esta ni siquiera tiene video. Esta ni siquiera. Porque te pueden comer. Cómete tus vegetales. Porque te van a comer. Esto no es una canción. Pueden ser muy nutritivos, pero también vengativos. Estos padres hacen crecer para drogadictos. Es una canción para drogadictos, gente. No les das la mano. Tienen hambre verdadera y se pueden comer a cualquiera. Porque te pueden comer. Una canción de drogadictos. Cómete tus vegetales. Porque te van a comer. Pueden ser muy nutritivos, pero también vengativos. Te hacen crecer fuerte y sano si es que no les das la mano. Tienen hambre verdadera y se pueden comer a cualquiera. Incluso a tu vieja. ¿Verdad? Ya. El equipo de Robertson lo hizo posible. Catita ActM100. Te quiero mucho, equipo de Robertson. Por favor, esto no es una canción. Esto no es una canción. Todo bien. Escuché su madre. Barba Suave, muchas gracias por las 15 suscripciones de regalo. Muchas gracias por tu generosidad, mi rey. Entra al top entonces. Chon Real Ness, Akagami 21, Pink Gabi de Lord MX, Chal to My Meow, Bast HHH, El Warner, Kadri, Pancito con Queso, Taz, no, Ta T424S, Kik 11111, Oudilan CL, Locos Vot 35, ya Jans 1014. Hartos pudos nuevos en el equipo. A ver, ya. Entonces esto quedó en el A. Ok, me parece. Comete tus vegetales. No nos quedan canciones. Jin Yao, muchas gracias por los 4 meses. No queda. No quedan canciones. La pérgola de las flores. Pero es que eso no es una canción, pues sí. Eso no es una canción. Tulio. Esto no es una canción. ¿Dónde estás, Tulio? Aquí. Me estoy escondiendo de mi terrible sobrina Patricia Ana, que me viene a pedir trabajo y puede llegar en cualquier momento. ¿Y esa música qué es? Oh, no, es ella. ¿Cómo sabes? La conozco. Yo vengo de Titirilquén a vivir a la ciudad donde vive mi tío Tulio, con quien voy ya, sí, a una canción, te lo concedo. Una canción. Yo soy un poco traviesa y no sé lo que es trabajar, pero mi tío Tulio me quiere y me piensa contratar. Patana, patana, llegas hasta el canal, aquí el ambiente es muy grato. Y fama puedes lograr. ¡Viva la pérgola de las flores! ¡Flores, señorita! ¡Quiere flores el señor! ¡Tengo rosas muy bonitas para cualquier ocasión! ¡Las hay blancas como novias! ¡Las hay rojas que pasan!
temazo. Luchamos, luchamos, señores, luchamos. Luchamos, luchamos. Luchamos, luchamos, señores, luchamos. Mercurio luchamos. Diario. Luchamos, luchamos, luchamos. Mercurio Diario. Luchamos, luchamos. Sácale brillo, sácale brillo, sácale brillo. Con el cepillo, pásale el paño, pásale el paño, pásale el paño. ¡Ay, ya basta, silencio! Ya era, es un buen tema, debo decirlo. Es un buen tema, es un buen tema, sí. Pero llega a la... Está en el equipo de Robert, el equipo Robertson acaba de incluirlo. Pop, eres un recién titulado. Vengo de Titirilquines, yo quedo él. Muchas gracias al equipo de Robertson que hace posible esto. Mar de irresponsabilidad, esto no es real. Hay otra... ¿Cuántas canciones? Mar de irresponsabilidad. No veo nada. La neblina es muy densa. Oh, escucho algo. Una melodía. Y veo unas luces. Oh, top, 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 top. Me cortaron mal en pero en inglés. Eso no existe. Oh, ¿qué me está pasando? Siento algo extraño en mi cuerpo. ¿Dónde estamos? No tengo la menor idea, Tulio. Están en el mar de la irresponsabilidad. Un lugar donde nadie se preocupa por nada, ni termina nada de lo que comienza. Yo era un pirata holandés, sanguinario y descortés. Un mal hombre que un buen día ancló su barco en este mar. Y me olvidé de navegar, buscar tesoros y matar. Hoy vivo en la irresponsabilidad. Yo era un científico marino, estaba filmando un pingüino. Lo seguí 5,000 leguas y me trajo a este lugar. Y ya no quise investigar las profundas aguas del mar. Ya, gente, yo no sé si que ya valga las traducciones, ya, y aquí ya nos vamos a la verga, ya nos vamos a la verga acá. Pero las traducciones ya no, bo, las traducciones ya es demasiado, it's too much. It's too much. Esto tiene un claro C, así que vamos a dejarlo en C. They could grow my hair. Esto no puede ser oficial. Because of saving myself, the hairdresser, they cut from my hair today. What am I going to do now? This ain't getting any better. My friends will make fun of me. I can't go back to school again. Not even with a different hairdo. This has not an improvement. Because of saving myself, the hairdresser, now I must wear a hat forever. My friends will make fun of me. I can't go to school anymore. His friends, we will make fun of him. He can't go back to school again. La gran cachirula que se vea. Wait for my hair to grow long again. Solo quiero decir que they could grow my hair tiene más calificación que me cortaron mal el pelo. Solo quiero decir eso. Dan Doc, muchas gracias por el Prime. Si Chascoberto tiene 5 millones de fans, yo soy uno de ellos. Si Chascoberto tiene 100 fans, yo soy uno de ellos. Si Chascoberto tiene solo un fan, esa soy yo. Si Chascoberto no tiene fans, es porque este mundo ya no estoy. Ya, espérate. Equilibrio espiritual en portugués tampoco existe. Hasta la Tusa 50. Es real. Imperialismo. Es real, esto es real. De verdad. De verdad hay una versión portuguesa de...
No, no, y la versión portuguesa. Hoje é um dia muito especial. Por quê? Porque nesta manhã eu tirei as rodinhas da minha bicicleta. A melhor coisa que me aconteceu foi tirar as rodinhas da minha bicicleta. Agora pedalo em grande velocidade e as meninas se derretem ao ver eu passar. Sou genial. Sim, ele é genial. Imortal. Disse adeus às rodinhas. Sou Fred Turbina no volante. Cuidado comigo e com a minha possante. Não sinto mais vergonha de pedalar. E ainda dá pra nascer quem vai me frear. E sei de um novo jeito pra ser feliz. Alcancei meu equilíbrio espiritual. Sou genial. Sou genial. Imortal. Sou genial. Sim, ele é genial. Imortal. Disse adeus às rodinhas. Nunca mais um cá. Rodinha sem graça. Nunca mais um cá. Vergonha na rua. Nunca vergonha na rua. Pisadas modosas. Nunca mais um cá. Piadinha sem fim. Oh, esse é o famoso Fred Turbina. É, e dizem que ele não dorme no ponto. Ele tá em português, pô. Sou genial. Sim, ele é genial. Imortal. Diz adeus às rodinhas. Imortal. Sim, ele é imortal. Sou genial. Meu clima. Diz adeus às rodinhas. Nunca mais um pau. Rodinha sem graça. Nunca mais um pau. Eu digo que você não tá pelo semestre. Na rua. Nunca mais um pau. Saludo para Rindis y su corona. Cumple el sello del martes. ¡Felicidades! Cabello voando. Sobre las balas. Domino a rua. Ya no preciso. Ciclovías perfecto. Ya no preciso. Y rodillas mamá. No puedo creer esto. Está... Como está, senhor juiz e todo o público da sala? Levanta a mão se você é inocente. Levanta a mão se você é culpado. Eu sou um advogado bem profissional. Dediquei minha vida inteira a estudar. Fui o melhor aluno de toda a faculdade. Defendo os meus clientes com uma habilidade. E o juiz não confia em mim. Porque falo como idiota. Falo como idiota. Falo como idiota. Cansado do prejuízo, fui pro outro país. Queria mais respeito, queria ser feliz. Estudei como louco, aprendi outros idiomas para poder trabalhar no escritório da cidade. Ainda assim todos riam de mim. Porque falo como idiota. Porque falo como idiota. Porque falo como idiota. Defendi um inocente com uma prova irrefutável. O caso estava claro que ele não era culpado. O júri não acreditou, o promotor me humilhou. E na cadeia meu cliente terminou. Como idiota. Fala, juiz. Como idiota. É promotor. Como idiota. É a imprensa. Como idiota. E todo mundo. Como idiota. Eu digo uma coisa e nunca vou mudar. Falo assim mesmo, desse jeito que eu gosto. Se ele não gosta, não é meu problema. O problema é que as pessoas são malvadas. Como idiota. Como eu quero. Como idiota. É mais gostoso. Ele fala como idiota. É mais bonito. Como idiota. É meu direito. Como idiota. Está na Constituição. Como idiota. Está na Constituição. Protesto. Ele fala como idiota. Culpado, culpado. Como idiota. Objeção. Como idiota. Concedida. Como idiota. Rejeitada. Ele fala como idiota. Silêncio nesta sala. Como idiota. Ele fala como idiota. Que idiotas. Bueno, gente, ese ha sido oficialmente, ahora sí, el... Catita Actem 95. Profe no sabía que cantaba en portugués. Eu falo português.
eu falo português. Oh, sorry. Así que tenemos el oficial. Ya no, es que ahí caché que entramos un rabbit hole de canciones de 31 minutos en portugués y no quiero entrar a ese rabbit hole, la verdad. No, gente, ya no hay más. No vale ninguna la pena ya escuchar. Este es oficialmente el ranking oficial de las canciones de 31 minutos. Este es oficialmente el ranking de la comunidad de Robertson de las canciones de 31 minutos. Este es un momento épico, gente. Hemos hecho el ranking, lo conseguimos, gente. Pero tenemos que seguir avanzando. Mis panas. Llevamos ya... ¡Oh, conche su madre, weón! Casi 8 horas de streaming. ¡Wow! ¡Wow! Llevamos casi 8 horas de streaming. Increíble. Severlaya estaba. Gente, hemos llegado al... Hemos terminado el ranking. Y en este momento lo que vamos a hacer, vamos a prepararnos para el trasnoche, porque son las 11 ya, son las 11 de la noche. Por lo que vamos a prepararnos para el trasnoche. El día de hoy ya son las 11 de la noche. Ahora chupalo entonces. Ya son las 11 de la noche y quiero llevarlos a jugar un juego de terror. Sí, porque el canal de Robertson a esta hora... Ya empezamos con la programación de trasnoche. Hemos llegado al momento en donde yo les traigo un jueguito de miedo, sí. Estuve pensando cuáles y la verdad es que hay algunos que yo no me subí al carrito. Y el que les quiero traer es... El Puppy Playtime. Yo nunca lo he jugado, no sé de qué se trata. Sé que los niños lo aman. Y ya había jugado lo otro... Estaba entre Five Nights at Freddy's y este... Y me dijeron que era de pana. El Soma ya lo jugué, ya no puedo llegar hasta el final. Así que no sé. ¿Es más 18? ¿A dónde? ¿A dónde? Vamos entonces con Puppy Playtime. ¿Es Poppy? Poppy. ¡Ah, conchetumare! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, mi mano! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, qué dolor! ¿Por qué me duele tanto ahí? ¡Ah! ¡Oh, qué dolor! ¡Qué dolor! No sé por qué me empezó a doler ahí. ¡Ah! Túnel carpal. Ah, no, wey, po. Túnel carpiano, en serio, no, wey, po. ¡Ah! 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 ¡Oh, qué dolor! ¡Oh, qué dolor!